hacer recetas ahí, buscando las recetas de estrella pasada. Si tenía que preguntar, si tenía su mail, si se puede escribir su mail. Si no quedo atado a un montón de situaciones donde no dispongo nunca de mi tiempo. Claro, no, no, porque no lo hacen por mail. No, no lo hacen por mail, lamentablemente. ¿Me podrías anotar el teléfono del doctor Cresta si lo llamo? ¿A la casa? ¿Acá al consultorio? Donde él pueda atenderme en algún horario. ¿Llamalo hoy a la tarde acá? Hoy a la tarde lo llamo. Sí, está de 5 a 7 y media. Sí, porque tengo que preguntarle a ver si hay alguna otra manera, porque no va a tiempo con todos los trámites y todas las cosas que tengo que hacer, siempre me queda algo colgado. Ella necesita una atención diaria. No quiere ir a un geriátrico. Quiere estar ahí. Uh-huh. Y realmente requiere más atención que un chico. Uh-huh. Y con la cantidad hoy de 5 a 7 y media. Después otra cosa que quería averiguar es que por qué en el Hospital Español jamás me dieron los remedios oncológicos de ella. Me pusieron 10.000 excusas, dijeron que necesitaban una carta médica y cosas que ya se le habían entregado en su momento. Me entiendo porque... Llamalo hoy a la tarde, de 5 a 7 y media, él está acá. Bueno, te agradezco. No, 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 sumando irregularidades. Entiendo las dificultades, sí. Sí. Dificultades y irregularidades, porque los papeles yo se los había dado a ellos. Claro, claro, claro. Y me dijeron que en un momento dijeron que estaba de vacaciones la persona que estaba en cargo. Cosas que son increíbles de escuchar, digamos. Claro, sí, cualquier cosa te dicen. Cosas que son increíbles de escuchar, como cuando le decís a alguien necesito los remedios para el corazón de una mujer mayor. Y te dicen que vayas en el horario correcto, pero escúchame, no es una discusión de superficie, o se los doy o se muere por ahí. Claro. No lo sé, felizmente no, pero puede pasar, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, sí, claro. Es absurda la discusión que estoy teniendo. Sí, como si me estuvieras hablando de una pared. Exactamente. Claro. Te agradezco.